Muy buenas, Krakens, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro directo más. Otro directo. Me está costando un montón hacer directos, porque al final se me trastocan los días y siempre voy con la lengua afuera para el tema del directo. Soy un poco meticuloso para esto, siempre me gusta tenerlo todo organizado y al final me toca hacerlo a última hora, pero bueno. Sí que, bueno, vamos a hablar de temáticas en concreto, ¿vale? Hoy tengo otra temática que puede venir bien, sobre todo para repasar. Tengo que preparar la de arte final, que yo sé que todos queréis el tema de arte final. Y tengo que preparar también, pues, más cosas interesantes, pero como eso lo tengo que preparar y me lleva tiempo, pues voy a aprovechar para hacer repaso de algunas temáticas muy interesantes, que sobre todo, pues para los que estáis estudiando, estáis empezando con el diseño, siempre viene bien. Y para los que no, pues para repasar, pues eso, conocimientos del diseño que nunca viene mal. Y además, me podéis hacer vuestras preguntas con respecto a esta temática, así que vamos a poder resolver muchísimas dudas sobre esta temática, ¿vale? Bueno, con el tema de los directos, tengo que decir que me va a ser complicado hacer un directo al día. Yo pensaba que iba a poder de manera más holgada con esto de los random, pero al final, como me quiero preparar los contenidos y soy un poco meticuloso para esto, se me está complicando un poco, así que casi seguro que haga un directo un día sí, un día no o algo así, ¿vale? Para espaciarme un poco los directos y poder preparármelos mejor, con contenido interesante, en plan como mini clases de diseño que pueden venir bien. Robert Luna, pues no soy muy bueno en señalética, pero algún día que podamos hacer preguntas random, pues si quieres, haces alguna pregunta de señalética en concreto o cualquier duda que tengas, ¿vale? No es un tema que tocamos aquí en el estudio, hemos hecho alguna vez señalética, pero no es nuestro fuerte, así que tampoco voy a hablar de señalética cuando, bueno, cuando no es algo, a lo mejor, de lo que puedo aportar alguna clave interesante. Vale, Daniel Cortés dice, ¿por dónde nos avisas? Pues bueno, suelo avisar en mis redes sociales, creo que ahora mismo está avisando en mi canal de Twitter y en la página de Facebook de Marco Creativo, que es donde está avisando de los directos. Y si activáis la campanita de YouTube, entiendo que os debe de avisar a través de YouTube, ¿vale? Y si me seguís en Twitch, no sé muy bien cómo funciona Twitch, pero los que estáis en Twitch, lo mismo. O sea, si seguís a algún seguidor y habrá alguna manera de activar una campanita para que os avise cuando lance algún directo, ¿vale? Es la única manera que hay para que estéis al tanto los que queráis estar en el directo. Si no, pues lo podéis ver en diferido porque se quedará grabado, ¿vale? Bueno, el tema de las preguntas lo podemos dejar al final, ¿vale? Porque si tengo que estar hablando de alguna temática en concreto, me va a ser difícil contestar preguntas de otra cosa, a no ser que de repente lea esa pregunta y vea que está relacionada con lo que estoy hablando y entonces sí la introduzca dentro de pues eso, de la charla, ¿vale? Bueno, hoy he estado rebuscando entre los apuntes que tengo de diseño y las clases que tenía, que daba a los alumnos y demás, y creo que puede ser interesante hablar del tema del color. El color en cuanto a cómo enfocar los proyectos, los modos de color, cómo funcionan los modos de color y para qué se utilizan, porque hay veces que hay dudas con respecto a qué tipo de o qué modo de color utilizar. Hay veces que no se sabe si HSB es un modo de color, si debo de trabajar en RGB, en sRGB, cuáles son las diferencias. Pues bueno, los modos de color, sobre todo antes de empezar con la parte de arte final, que es un poco ya como el colofón, pues me gustaría comentar algunas temáticas más, pues el tema de resoluciones, el tema de qué tipo de resolución trabajar. Esto tiene muchas teclas, sobre todo cuando tenemos que trabajar gran formato, pues eso, los modos de color y demás, ¿vale? O sea, cosas un poco para tener en cuenta y no descuidar a la hora de enfrentarse a un proyecto, tener claro para qué sirve pues cada modo de color, qué resolución tengo que coger, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema de la psicología del color y algunas cosas de color Maxton, esto lo puedo dejar para otra clase, ¿vale? Porque es verdad que hay bastante chicha, aunque yo con el tema de la psicología me dejo guiar mucho por la intuición
y por la lógica. Y luego es verdad que el color pues afecta y el color pues hay que tener cuidado en cómo se trabaja el color, ¿vale? Pero me parece interesante enfocar lo que es psicología para otro directo. Y lo de los formatos, entiendo que Daniel Cortés, me estás preguntando sobre los formatos de archivo, ¿verdad? También me gustaría hablar un día de los formatos de archivo, ¿vale? Lo tengo por ahí anotado y sí, hablar un poco de qué tipos de formato nos podemos encontrar y de qué software proviene cada uno y qué características tiene cada uno, ¿vale? Pero como veis, hay muchas temáticas y cosas muy interesantes sobre las que podemos hablar, que al final esto es hablar un poco de diseño. Y para recordar también un poco, refrescar conocimientos y sacar dudas que podáis tener, ¿vale? Bueno, pues entonces, con el tema de los modos de color, ¿vale? Entiendo que todos sabéis qué es un modo de color, ¿verdad? O sea, al final, un modo de color es el cómo se configuran los colores dentro de un documento, ¿vale? A la hora de almacenar esos colores internos de ese documento, pues podemos almacenarlos de una manera o de otra, dependiendo de la finalidad a la que vaya a ir ese proyecto, ese trabajo, ese desarrollo, ¿vale? Entonces, los dos modos de color estándar, ahora pondré unas diapositivas, pondré unas imágenes para explicar mejor el tema de los modos de color, que yo creo que hoy, con la clase de hoy, los modos de color os van a quedar totalmente, vamos, superados, ¿vale? No vais a tener más problemas con los modos de color. Hay dos grandes modos de color, ¿vale? Que ahora andaremos. Por un lado estaría el modo de color para impresión, para todo lo que es impresión en tintas, ¿vale? En tintas, que al final es el modo de color que utilizamos todos los que nos dedicamos a artes gráficas, que es CMYK. Ese es el modo de color por excelencia. Aunque esto está cambiando un poco en la actualidad y va a depender un poco de la tecnología que se utilice para imprimir. Están saliendo máquinas nuevas de impresión con modos de color más amplios al CMYK, por lo tanto pueden sacar mejores colores y el impresor es el que os debe decir el modo de color con el que debéis de trabajar, ¿vale? Lo normal es que en offset, impresión offset, que es la imprenta tradicional, se trabaje siempre en CMYK, que es cuatro cuerpos, cuatricromía, ¿vale? Cian, magenta, amarillo y el negro, ¿vale? Ahora veremos las diapositivas. Ese sería el lado de la impresión. Siempre que tengamos que desarrollar un proyecto en el que se tenga que imprimir algo, siempre es aconsejable trabajarlo en modo CMYK. Si nuestro proyecto va a ser un proyecto online, está dirigido a pantallas o a televisores o a multimedia, es decir, todo lo que tenga que verse en pantallas, pues está el otro gran modo de color que es RGB, ¿vale? Y ahora entraremos un poco más en detalle. Porque dentro del modo de color o el espectro RGB, que sería un poco el mayor espectro que tenemos, es Adobe RGB, que es el más grande. Pues dentro de ese espectro de color hay un espectro más chiquitito, que es estándar sRGB, ¿vale? Que es el modo de color que se utiliza sobre todo para dispositivos, pantallas y demás, porque está más estandarizado y porque casi todas las pantallas y dispositivos lo previsualizan de manera correcta. Por lo tanto, es un modo de color súper utilizado en todo lo que es páginas web, diseño de aplicaciones, vídeo, multimedia, etc. ¿Vale? Vale, entonces, esos son los dos grandes modos de color que tenemos. Voy a pasar al modo diapositiva, así que voy a quitar estas ventanas que tengo por aquí. Y voy a poner esto así, ¿vale? Para que me podáis ver a mí en un lado. Y en otro lado, lo que es la diapositiva. Vale, quito esto para dejarlo más limpio y vamos a centrarnos primero en este modo. Tened en cuenta una cosa. Siempre, antes de empezar un proyecto, debéis de plantearos cuál es la finalidad, ¿vale? Si la finalidad es, pues bueno, es un proyecto que va a necesitar imprimir una serie de cosas, lo normal es que se trabaje siempre en CMYK y luego esos valores de CMYK se extrapolen a RGB y ya se saquen los valores RGB. Porque si lo hacemos al revés, ahora os pondré un ejemplo, podemos tener problemas, ¿vale?
Si de repente empezamos a trabajar en RGB y luego resulta que hay que imprimir algún proyecto y pasamos esos colores RGB a Cémica, pues podemos tener sorpresas. Entonces aquí lo que se trata es de no tener sorpresas y trabajar con la mayor seguridad posible. Jaume, ya lo he dicho antes, no somos fuertes en señalética, ¿vale? Entonces puedo resolver alguna pregunta con respecto a algo en concreto, pero no en cómo realizar una señalética completa porque no es nuestro fuerte, ¿vale? Vale, bien, a lo que iba. El modo de color RGB, ¿vale? El modo de color RGB también se llama modo de... Ups, se me ha ido. También se llama modo de colores luz o colores aditivos. El modo de color RGB, como estáis viendo aquí, se compone de tres colores, que es el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Alguna vez puede ser que lo hayáis visto por ahí como RVA, ¿vale? Es decir, sería lo mismo, rojo, verde, azul, solo que RGB es red, green, blue en inglés, ¿vale? Pero bueno, RGB, todo el mundo lo conoce como RGB. Vale, ¿por qué se le llama colores aditivos o colores luz? Porque se forman a partir de la luz. Es decir, la composición o la creación de estos colores se forman a partir de la adición de luz. Por lo tanto, si pensamos en una pantalla, en un dispositivo que tenga una pantalla, si esa pantalla no tiene luz, ¿qué color estaríamos viendo? Queda claro, ¿verdad? Si esa pantalla no tiene ningún tipo de luz, estaríamos viendo el negro, ¿vale? Así que conforme vamos añadiendo luz y más luz y más luz y más luz, ¿cuál es el color máximo de luz que podemos conseguir? El blanco, ¿vale? Que ahora mismo aquí se representa en el centro de este esquema, ¿vale? Es decir, al máximo de luz sería el blanco y al mínimo de luz sería el negro. Por eso se llaman colores aditivos, ¿vale? Vale, este modo de color es el que vamos a utilizar para pantallas, dispositivos móviles, aplicaciones, web, vídeo, todo lo que tenga que ser reproducido en cualquier pantalla o en cualquier dispositivo. Vale, pasamos al siguiente modo. Modo de color CMYK. Este modo de color también se llama colores pigmento o colores sustrativos. Es justo al revés del modo de color anterior. El modo de color anterior eran aditivos y este es sustrativo. ¿Por qué? Porque la ausencia, en este caso, de pigmento, ¿qué color tendríamos? A ver, decidme, la ausencia de pigmento, ¿qué color sería? A ver en el chat, si se anima y la gente contesta. Ausencia de pigmento, ¿qué color tenemos? Marrón. Ausencia de pigmento, ausencia. Exacto, exacto. El blanco, ¿vale? Blanco. Ausencia de pigmento. En el modo anterior, ¿vale? Para que lo tengáis claro y para que os sea fácil a todos los que os tengáis que enfrentar a un proyecto. Si es una pantalla, si va a ser reproducido en una pantalla y se llama colores luz, la ausencia de luz, ¿qué color es? El negro. Y el máximo de luz, el blanco. Con los colores pigmento es al revés. Pero en este caso, en vez de pensar en una pantalla, tenemos que pensar en una hoja de papel. Una hoja de papel, la ausencia de pigmento, la ausencia de tinta, pigmento igual a tinta, ¿vale? La ausencia de tinta, ¿qué color sería? Pues la hoja de papel, en este caso, blanco. Y conforme vamos añadiendo tinta y más tinta y más tinta y más tinta, el máximo que podemos conseguir en este caso es un marrón, que habéis dicho por ahí, ¿vale? Porque el CMYK, los colores que estamos viendo aquí, el cian, magenta y el amarillo, no pueden conseguir un negro puro. Por eso se añade una cuarta tinta, que es el negro, que es el K, black, viene de black, ¿vale? De ahí viene este modo de color, CMYK, ¿vale? Para poder tener todos los colores pigmento que se construyen a través del CMYK, ¿vale? Del cian, magenta y el amarillo, y se le añade el negro, ¿vale? Para tener más intensidad en los negros, ¿vale? Así que a este modo de color, CMYK, se le llamaría colores sustrativos o colores pigmento.
y es el que se utiliza para todo lo que se tenga que imprimir. Packaging, pues labeling, papelería corporativa, pues revistas, catálogos, todo lo que tenga que imprimirse en papel o en un soporte físico, pues siempre se va a trabajar este modo de color. De hecho, también en todo lo que es ropa, moda, se suele utilizar este modo de color CMYK, ¿vale? Así que bueno, estos serían los dos modos de color. Por un lado tendríamos el modo de color RGB para todo lo que tenga que ser pantallas, ¿vale? Todos los proyectos que se vayan a ver en una pantalla, y luego el modo de color CMYK para todos los proyectos que se vayan a imprimir. Si el proyecto es 50-50, como digo, es decir, tiene parte online y parte offline, tiene parte que se va a visualizar en pantalla, si tiene otra parte que se va a imprimir, pues lo lógico es siempre empezar por el modo de color más pequeño, que en este caso es CMYK, ¿vale? Porque es un modo de color pues que está más acotado y, por lo tanto, si trabajamos dentro de CMYK, nos aseguramos que esto luego lo podemos extrapolar a RGB y no vamos a tener problemas. Sin embargo, si lo hacemos al revés, pues podemos tener problemas. ¿Vale? De momento todo ok, sabemos ya qué es modo de color RGB y modo de color CMYK. ¿Sí? Perfecto. Vale. Bueno, aquí no lo he dicho, o sí lo he dicho, no recuerdo, pero el modo de color sRGB es el modo de color que se utiliza para todo lo que tenga que exportarse para pantallas, dispositivos móviles y demás, porque es un modo de color que proviene del RGB, pero está más acotado, ¿vale? Tiene menos colores, por lo tanto, es más fácil de que sea reproducido en pantallas y en dispositivos móviles. Todas las aplicaciones, todo el software que trabaja diseño, a la hora de exportar para pantallas y demás, siempre os da la opción de checar para habilitar el modo sRGB, ¿vale? Para que se convierta a sRGB. Vale, aquí estamos viendo un espectro de color. Estamos viendo un espectro de color. Entonces, imaginad, no, o sea, no imaginéis. O sea, todo lo que estamos viendo sería lo que puede percibir el ojo humano, ¿vale? Es decir, esta forma, ¿vale? Sería todo lo que percibe el ojo humano. Pues bueno, dentro de lo que puede percibir el ojo humano, tenemos el modo de color RGB completo, que sería Adobe RGB, ¿vale? Que es el modo de color más amplio dentro de RGB que podemos tener. Este modo de color Adobe RGB sí que incluye a sRGB y además a CMYK completo, ¿vale? CMYK es el que está en negro, ¿vale? Como estamos viendo aquí, lo incluye perfectamente. Por lo tanto, la gente que se suele dedicar o bien a impresión profesional, es decir, a retoque de color y a retoque fotográfico que luego se va a imprimir y demás, suelen tener monitores, pantallas que trabajen en Adobe RGB. ¿Por qué? Porque se aseguran que luego esa gama de color que están viendo en pantalla se va a poder imprimir, ¿vale? Porque estaría todo el espectro de CMYK dentro del modo de color Adobe RGB. Por eso es el modo de color que se utiliza para retoque profesional, retoque de color y demás, ¿vale? Etalonaje, todo lo que tiene que ver con retoque de color profesional, se suele trabajar con pantallas que tengan este modo de color. Son pantallas más caras, evidentemente, pero son pantallas profesionales. Vale, el modo sRGB es el modo estándar RGB, que es este triangulito más pequeño. Este modo está sacado del Adobe RGB, pero es más chiquitín, y lo que permite este modo es que se pueda visualizar en todos los dispositivos, ¿vale? Que todas las fotos se vean bien, que no haya colores dispares, que no haya información que no se pueda visualizar. Por eso se creó este modo de color más pequeño, que es más fácil de reproducir. ¿Cuál es la pega? La pega, pues que no llega a cubrir del todo el modo de color CMYK. Como veis, en este ladito de aquí, pues se sale un poco por fuera, y en este lado de aquí también se sale un poco por fuera. Eso no es un inconveniente, ¿vale? Porque, a ver, la variación es mínima de este color a este color, es mínima, por lo tanto no va a haber un drama drástico en el caso de que alguna vez utilicemos algún color que se salga fuera de lo que sería el espectro que podemos visualizar en la pantalla, ¿vale? Pero no pasa nada, es decir, no hay ningún problema de trabajar en RGB y luego pasar a CMYK o de CMYK, vale, perdón, me estoy liando. No hay ningún problema en trabajar en CMYK y luego pasarlo a RGB,
¿Vale? Porque en el caso de que tengamos que exportar también a sRGB porque se va a ver una pantalla, estas diferencias son mínimas, no se van a notar prácticamente. ¿Vale? Lo he dicho al revés. Por eso lo de siempre empezar por el modo de color más chiquitín, más pequeño, siempre que se vaya a imprimir, porque así nos aseguramos de que estos colores están en el resto de espectros, ¿vale? Por eso se trabaja así. Vale, eso en cuanto a modos de color. Luego pasaremos a las preguntas, ¿vale? Porque entiendo que podéis tener preguntas. Yo os aconsejo que os anotéis las preguntas, ¿vale? Y luego, cuando yo acabe mi explicación, que me quedan 10 minutos, ya empezamos con las preguntas y así puedo resolver vuestras dudas, ¿vale? Sí, si queréis luego muestro un ejemplo de cómo exportar, ¿vale? A sRGB. Vale, entonces el tema del espectro y los modos de color. Ya sabéis que sRGB es para todo lo que son pantallas, es el más estandarizado, y CMYK para todo lo que es impresión. Vale, esto es en cuanto a modos de trabajo, modos de color. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de buscar... Vale, esto lo puedo dejar para después. Vale, voy a ver una cosa antes. Vale, voy a ver una cosa antes. Voy a dejar para después este modo de color, que es el HSB, que no es un modo de color, sino que es una utilidad, lo voy a poner para que lo veáis, es una utilidad que utilizamos los diseñadores para buscar colores. Para nosotros es mucho más fácil buscar colores a través de este modo de color, ¿vale? Que si no, que si tuviéramos que utilizar RGB o CMYK, porque es mucho más complejo averiguar las mezclas a través de RGB o CMYK que haciéndolo de esta manera, ¿vale? Pero esto luego lo veremos. Vale, lo que os decía, yo tengo aquí un documento que está en CMYK. Como veis aquí arriba, voy a hacer un poco de zoom. Estoy intentando no darle un ceporro al micro, ¿vale? Veis que pone CMYK, ¿vale? Este documento está en CMYK. Y he creado estos colores en CMYK. Pues lo que voy a hacer es convertir este documento a RGB y ver si hay mucho cambio y ver si hay de repente mucho cambio en cuanto al cambio de color. Y para eso yo creo que lo mejor es poner la pantalla sola. Voy a poner esto grande. Yo creo que va a ser lo mejor para que lo podáis ver mejor si realmente hay un cambio o no hay un cambio, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo así para que se vea. Vale, pues ¿cómo cambio el modo de color en Adobe Illustrator? Pues se hace desde archivo. Modo de color de documento y como veis aquí tenemos las dos opciones, o CMYK o RGB. Como este documento ahora está en CMYK, lo voy a pasar a RGB, ¿vale? Hago clic. Vale, ya se ha pasado a RGB. Voy a hacer comando Z y comando Shift Z para rehacer. Como veis, no hay prácticamente cambio. Podéis hacer la prueba en vuestra casa, podéis crearos este mismo documento con estos colores, ¿vale? Aquí está la mezcla. Y hacéis la prueba a convertirlo a modo de color RGB. A ver si cambia mucho. Os voy a decir, el único que cambia un poco es el azul, cambia un pelín, y el negro se apaga un pelín. Y esto es porque el modo de color RGB, como no tiene una tinta negra, pues no sabe muy bien cómo conseguir este color, entonces no llega a conseguir un color negro puro en RGB, ¿vale? Luego habría que retocarlo evidentemente en RGB, pero como veis la conversión de un documento, un diseño que tengamos en CMYK a RGB, no pasa nada. No es drástico, ¿vale? No hay ningún cambio totalmente drástico. Pero ahora vamos a ver este. A ponerlo así, grandote, para que se vea. Vale, ahora vamos a ver, este documento está en RGB, ¿vale? Como podéis ver aquí arriba, este documento está creado en RGB. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el perfil a CMYK, ¿vale? Como volvemos de nuevo a archivo, modo de color de documento y lo vamos a cambiar a CMYK. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta? Voy a hacer comando Z, así es como estaba. Comando Shift Z y así es como cambia, ¿vale? Os dais cuenta, ¿verdad? Comando Shift Z, ¿vale? Así es como cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenéis que tener cuidado a la hora de empezar a trabajar vuestros documentos en RGB, porque
los colores, luz, suelen tener más viveza, suelen tener más rango de color, por lo tanto, luego cuando tengamos que convertir esto a cémica, puede ser que pues, no se encuentre bien esos colores y hayan conversiones extrañas, de repente todos los colores se apagan, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar el tema del color, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado. Vale, yo voy a dejarme esto así. Lo siento, le he dado a una tecla que no quería. Vale, voy a dejarme esto más chiquitín porque quiero explicaros lo del HSD, ¿vale? El modo de color HSD. Vale, de momento todo bien, habéis entendido por qué siempre es preferible empezar los proyectos siempre que se vaya a imprimir, por qué empezarlos por CMYK y luego pasarlo a RGB. Si no se va a imprimir, no hay ningún problema, los podéis empezar en RGB, podéis meterle colores ahí vivos, chillones, todo lo que queráis, siempre que no se vaya a imprimir, ¿vale? Pero si se va a imprimir, cuidado, porque los diseños, los colores sobre todo, se apagan mucho, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Vale. Bueno, pues con respecto a lo del el modo de color HSD, ¿vale? Vale, este modo de color, que se llama Hue, Saturation and Brightness, tono, saturación y brillo, es un modo de color súper fácil para buscar colores. Este modo de color es el que utilizamos los diseñadores cuando tenemos que buscar colores, porque para nosotros es más fácil primero buscar en qué tonalidad estamos trabajando, luego seleccionar si queremos que esa tonalidad sea más o menos saturada, ¿vale? Es decir, aquí tenemos como tres barras donde seleccionamos por un lado el tono, por otro lado seleccionaríamos si queremos que tenga más saturación o menos saturación, 0% de saturación sería gris, y por último seleccionaríamos si queremos más brillo o menos brillo. 0% de brillo sería el negro y 100% de brillo sería el blanco. ¿Vale? Pero con estas tres barras nosotros podemos buscar colores. Vale, me voy a ir aquí fuera. ¿Vale? Y voy a crear una caja de color. ¿Vale? Y voy a poner, por ejemplo... Vale, imagino que estoy en RGB, por eso salen colores más vivos. Vale, Illustrator, esto es una cosa interesante que podéis ver, ¿vale? Y es que cuando estáis seleccionando un color, si ese color se sale fuera del espectro, en este caso creo que es el espectro de impresión, porque esto lo podéis seleccionar, os dice, cuidado, ¿vale? Y si hacéis clic, pues os debería... No lo, es que creo, como estoy trabajando en RGB, creo que solamente me está filtrando a sRGB, ¿vale? Ahora mismo este filtro creo que filtra a sRGB. Pero si trabajáramos en CMYK, en el modo de color CMYK, y nosotros intentamos meter un verde como este, fosforito, la alarma nos va a decir que se sale fuera del espectro CMYK y cuando hagamos clic aquí, pues se irá a un color aproximadamente por aquí, ¿vale? Es decir, volverá al sitio donde estaría dentro de la gama CMYK, ¿vale? Es una de las cosas que, uno de los avisos que tiene Illustrator. Vale, pues lo dicho, imaginad que yo tengo este color y digo, venga, conseguidme este color a través de la mezcla CMYK. Pues yo me pongo aquí una cajita, ¿vale? Illustrator tiene una ventana muy chula que se llama ventana color. Esta no es, es esta de aquí, ¿vale? Ventana color. Y en esta ventana, aquí vosotros podéis seleccionar el modo de color en el que queréis trabajar el color, ¿vale? Este no es el modo de color de documento, no os liéis, ¿vale? El modo de color de documento se selecciona o bien a la hora de crear el documento o desde aquí, ¿vale? O desde modo de color de documento. Esta ventana color nos sirve para buscar colores y para seleccionar colores. Entonces tiene como varias técnicas a la hora de buscar colores. CMYK, RGB... HSB y luego RGB compatible con web, que yo esto no lo he utilizado nunca, y escala de grises, ¿vale? Entonces, imaginad que estáis trabajando en CMYK y queréis conseguir este mismo verde que habéis visto en una imagen en CMYK. Pues claro, a ver, tendríais que mover, pues venga, el amarillo para conseguir el verde, luego con el cian, así consigo el verde, ¿vale? Luego, ¿cómo consigo más intensidad de color? Pues aquí está más complicado,
le meto más amarillo, le bajo un poco al cian. No es intuitivo. Esto no es intuitivo, trabajar búsqueda de colores a través de la mezcla CMYK o incluso a través de la mezcla RGB. Entonces, lo mejor es en esta ventana de color trabajar con la opción de HSB, que es mucho más intuitiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, voy a hacer de nuevo un poco de zoom, ¿vale? Como he dicho antes, tenemos la ventana, veis aquí la cajita, ¿vale? Tenemos la ventana del tono. Yo, por ejemplo, para saber qué tono estoy trabajando, le aumento la saturación, digo, pues necesito un verde, ¿vale? Ya tengo el verde. Le digo, pues bueno, era un poco más apagado. Y con esto seleccionamos la oscuridad, ¿vale? Con esto la saturación, así estaría tope de saturado y hacia la izquierda sería gris, ¿vale? Seleccionamos la saturación y con esto pues el brillo o la oscuridad del color. Entonces, de esta manera es mucho más intuitivo, ¿vale? No era este, es un verde pues más tirando hacia azul, pero como veis es mucho más fácil e intuitivo de conseguir este color a través del HSB que no del CMYK, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos este modo de color a la hora de buscar colores, pero no es un modo de color de documento, ¿vale? Modo de color de documento está o CMYK o RGB. Vale, pues bueno, ya he dicho un poco eso, he hablado de los dos modos de color que hay y he comentado cuál es el modo de color que utilizamos los diseñadores en Illustrator, en Affinity, o bueno, Affinity creo que también tiene otras formas de buscar color, pero al final si os acostumbráis a trabajar con esta herramienta es mucho mejor porque es súper intuitiva, ¿vale? Y también os puedo, ¿vale? No, eso lo hablaremos el próximo, cuando hablemos de psicología de color y de cómo se comportan los colores, yo creo que os puedo hablar de esta herramienta, que yo creo que todos la conocéis ya, pero bueno, es una herramienta para buscar colores, ¿vale? Pero bueno, de esta manera, como digo, a la hora de conseguir colores es mucho más fácil y rápido que si lo hiciéramos por mezcla CMYK. Vale, pues yo creo que de momento he hablado de los dos modos de color, CMYK o RGB. CMYK es para impresión, RGB para pantalla, ¿vale? Vale, lo que me habéis preguntado antes de cómo puedo exportar un documento que tengo creado en sRGB, ¿vale? Bueno, pues a ver, voy a exportar, por ejemplo, este documento así. ¿Vale? Este documento lo voy a exportar en sRGB. Pues bueno, en Illustrator tenéis la opción de exportar para pantallas, por ejemplo, o exportar para web, aunque esta ya la están dejando en desuso, pero exportar para pantallas. Aquí cuando le dais a exportar, ¿vale? Aquí seleccionáis el formato de archivo de salida y aquí en las opciones, ¿vale? Si lo desplegáis, por defecto creo que el PNG ya lo exporta a sRGB, ¿vale? Y el JPG, pues aquí estaría habilitada esta opción de sería incrustar perfil ICC sRGB, ¿vale? Es decir, esto tiene que estar habilitado para que se exporte por defecto, ya viene habilitado, es decir, cuando exportamos para pantallas por defecto ya se suele exportar siempre en sRGB. Vosotros no tenéis que tocar nada, viene por defecto ya habilitado. A no ser que no queráis, lo quitaríais, ¿vale? Pero por defecto ya siempre viene habilitado lo de incrustar perfil ICC sRGB, ¿vale? Y en Photoshop es igual, exportar para web, lo mismo, y aparece la opción checada, y aparece la opción habilitada, incrustar perfil sRGB. ¿Vale? Eso no lo tenéis que tocar. Es decir, siempre que vayáis a exportar para web, por defecto ya los programas de diseño os habilitan esa opción para sRGB. Vale, pues yo creo que es momento para que me hagáis preguntas, para que me digáis cuáles son vuestras incertidumbres con el tema de los modos de color. Seguramente hay más modos de color. Hay un modo de color que es Color Lab, que se trabaja sobre todo en fotografía y en programas de retoque digital como Photoshop y bueno, todo lo que es revelado de imagen y demás, Color Lab. Y hay un modo de color también para vídeo que es Rec. 709, pero como veis, los programas de diseño, cuando hablamos de diseño gráfico, suelen trabajar en estos dos modos, RGB, CMYK, ¿vale? No hay más modos de color ahora mismo para poder trabajar. Vale, pues vamos a ver las preguntas.
Vale, ¿qué significa sRGB? Lo he dicho antes, significa estándar RGB. Es un modo de color creado. Si buscáis en internet os sale la especificación. Creo que lo creó Hewlett-Packard y no sé qué. ¿Quién más lo creó? ¿Vale? Es un modo de color, como digo, reducido, sobre todo pensado para pantallas y dispositivos móviles. Vale, Iván Moncada dice: ¿Qué hago si tengo una laptop con pantalla HD? Nunca me salen los colores que veo en pantalla. Y que nunca me salen los colores. A ver, que se me ha ido la pregunta. A ver. Vale. Nunca me salen los colores que veo en pantalla. Y luego lo descargo a mi móvil. Vale, a ver. Si el problema son las pantallas, que hay pantallas que no son demasiado buenas, entonces aquí al final intenta ajustar los colores de la pantalla. Intenta descargarte Mac, por ejemplo, OS X tiene un calibrador de pantalla, es decir, dentro de las opciones que trae el software, tiene una opción para calibrar la pantalla y Windows también creo que tiene una opción, ¿no? Para calibrar las pantallas y demás. Intenta calibrarlo al máximo. E intenta trabajar siempre a la hora de exportar con formato de color sRGB. Y de hecho, creo que a la hora de trabajar el color también en el modo de color en Illustrator, de hecho, creo que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver, creo que lleva la opción, ¿vale? Dentro de color que está en edición, ajustes de color, ¿vale? Bueno, muchas veces me habéis preguntado por esto, por perfiles de color, ¿vale? Yo uso este, que es el uso general en Europa, ¿vale? 3. Que como veis, automáticamente en diseño, todo lo que va a ser RGB, automáticamente te lo está filtrando a sRGB, ¿vale? Automáticamente todo lo que estamos viendo en pantalla lo está filtrando a sRGB, pero sin embargo, si cogemos este es el uso general, si cogemos el preimpresión, como preimpresión se supone que está orientado sobre todo a gente que ajusta el tema de color por Adobe RGB y demás. Como veis, RGB cambia a Adobe RGB porque el espectro es mucho mayor y a la hora de ajustar colores, pues estáis viendo toda la gama cromática que entraría dentro del CMYK, ¿vale? Pero para uso general, es decir, tanto impresión como pantallas online y demás, se suele utilizar este que ya filtra automáticamente el RGB a sRGB. ¿Vale? Y el CMYK lo deja en este, que es el que se utiliza en Europa. Vosotros seguramente tendréis otros aquí o podéis hablar con la imprenta y preguntarle qué perfiles utilizo en estos dos de aquí, ¿vale? Que os digan qué perfiles tenéis que colocar y trabajáis con esos perfiles, simplemente para que lo que estéis viendo en pantalla sea lo más aproximado a lo que luego puede ver el impresor en pantalla. Pero yo lo dejo así, ¿vale? Para que automáticamente ya todo lo que estoy viendo en RGB me lo filtre a sRGB y automáticamente vea cómo está quedando en sRGB. ¿Vale? Eso es lo que sí que quería comentar. Vale, vale. Pregunta. Marcos, si nos podrías dar alguno de los tutoriales en Mac o Windows. A ver, las utilidades. Si ejecutáis la utilidad en Windows, es que yo hace como 15 años que no tengo Windows y creo que estaba dentro de ajustes de pantalla y creo que era calibrar monitor o calibrar colores, no recuerdo, ¿vale? Y en Mac, es que yo en Mac no lo he utilizado nunca porque, bueno, yo me compré un calibrador y el calibrador viene con el software que lo hace automáticamente. Pero en Mac hay una utilidad, ¿vale? Para todos los que tengan Mac, voy a buscarlo. A lo mejor estoy metiendo la pata y ya esta utilidad no está, pero sé que yo la he visto, sé que la he visto. Vale, pues es que no recuerdo, ¿vale? Pero voy a compartir de nuevo. Ah, lo estáis viendo ya, lo estáis viendo, vale. Creo, no sé exactamente utilidad Color Sync, no sé si es esto, ¿vale? No sé si es esto. No sé exactamente, pero vamos, tenéis un calibrador de pantalla, ¿vale? No recuerdo exactamente dónde está en Mac. Pero si buscáis en la ayuda de Mac, seguro que lo encontráis en algún sitio. No me hagáis muchas preguntas. Yo me compré un calibrador de pantalla, un Spider, y te viene con el software que lo colocas en la pantalla y automáticamente calcula la luz ambiente, calcula los colores que va proyectando la pantalla y va creando un perfil para el monitor. Entonces es más cómodo, ¿vale? Tú colocas el Spider y se calibra solo. Un Spider puede valer unos 150, 160 € aproximadamente y demás, ¿vale?
y funciona en Mac y en Windows. Es decir, los calibradores vienen con el software para Mac o para Windows, va a depender del software que tengas, lo instalas y ya está. Es más cómodo. Entonces, nunca he calibrado en Mac con la utilidad de Mac de calibrar la pantalla, pero vamos, sé que tenía una utilidad, no recuerdo exactamente cuál era. En preferencias de sistema, pantalla. Ah, pues igual es ahí, ¿vale? ¿Ves? Preferencias de sistema, pantallas, color, calibrar. Vale, perfecto. Voy a muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Lo ha dicho. Chris P, muchas gracias. Sí, aquí está en Mac, ¿vale? Para que veáis que nunca he calibrado el monitor con la utilidad de Mac. preferencias de pantalla, color y aquí pone calibrar. Vale, pues eso es. Vale, entonces yo os aconsejo que tengáis la pantalla lo mejor calibrada posible, que no le incida la luz directamente, que tengáis la luz en un lateral. Que la luz sea intente ser unos 5.000, 6.000 grados Kelvin y bueno, que sea intentar que sea una buena pantalla o que la pantalla esté bien para trabajar con color. Si no, pues os tenéis que acostumbrar y os tenéis que fiar de lo que estáis viendo en pantalla. Pero es que el problema es que luego cada móvil tiene una intensidad de color, unos sacan los colores como más amarillentos, otros los sacan con más intensidad de negro. Va a depender de la pantalla y de cómo gestione el color ese dispositivo. Por eso lo de trabajar en ese RGB, porque así nos aseguramos que aproximadamente en casi todos los dispositivos se debería de ver igual. A no ser que sea una pantalla muy mala. Hay pantallas que son malísimas, pero lo normal es que en casi todos se vea aproximadamente igual. Javier pregunta, hola Marco, ¿por qué cuando exporto a sRGB para pantallas en Illustrator se ve más desaturado y en Photoshop más saturado? Pues fíjate en que los perfiles de color que tengas configurado tanto en Illustrator como en Photoshop sea el mismo, ¿vale? Y asegúrate de que ese perfil se incrusta dentro del documento, ¿vale? A la hora de exportar el documento, de que incrustes el perfil de color para que cuando lo abra Photoshop o lo abra otro software, lo lea y automáticamente interprete los colores y se vea pues como tú lo has guardado, ¿vale? Pero debería de verse igual. Debería de verse igual. Muchas gracias, Abel H. Muchas gracias. Bueno, a ver, Gerardo Armijos, comparto esta inquietud también que influye el modo de previsualización GPU. Eso yo creo que es para la aceleración de los gráficos. Creo que no influye en el color, ¿vale? Creo que solamente es para la aceleración de gráficos cuando se trabajan con muchos objetos en 3D, perdón, bueno, con muchos nodos, con mucha información. Lo que haces es liberar un poco al procesador del equipo y como que cargas trabajo al procesador de la tarjeta gráfica. Siempre que la tarjeta gráfica tenga acelerador, tenga un procesador que tenga aceleración. Entonces, sí que Illustrator descarga un poco el procesador del ordenador y lo carga en la gráfica. Pero si esto lo llevan ahora todos los softwares, ya automáticamente detectan si tu gráfica tiene aceleración, pues entonces lo que hacen es que todo vaya más fluido. Cuando trabajas con imágenes, haces zooms, va todo muy rápido, muy fluido y es más cómodo. Vale, preguntas que tengan que ver con el tema de hoy, que es modos de color, ¿vale? Vamos a intentar resolver preguntas de este tipo. Modos de color y lo del tema de perfiles de color, si alguno tiene alguna pregunta, también. Vale, Patricio González dice, ¿por qué muchas marcas utilizan distintos parámetros de color para CMYK y RGB? Distintos parámetros de color. Pues ahí no sé muy bien qué decirte, tendría que verlo exactamente a qué te refieres, pero entiendo que para cada color, cuando hablas de marcas, ¿vale? Para cada color corporativo, pues tienen que tener todas las mezclas CMYK, RGB, que tengan varias en RGB y varias en CMYK, ahí ya me pierdo, me parece muy extraño, pero bueno, tendría que ver algún ejemplo. Joaquín Segovia, Marco, ¿tienes el estudio en tu domicilio? ¿Cómo se lleva la cuarentena? Lo tengo al lado de casa, lo tengo al ladito de casa. Y se lleva regular, se lleva regular. Por eso voy a intentar hacer un directo. Todos los días me va a ser complicado.
Así que voy a intentar que sea día sí, día no, ¿vale? Porque la situación está un poco más complicada en España, tenemos que llevar mucho cuidado y se está poniendo un poco serio la cosa. Así que seguramente haga un día sí, un día no. Si lo tuviera en casa y en casa el problema es que el internet que tengo es muy malo y no puedo hacer directos desde allí, si no lo haría desde allí y no saldría. Pero no me da, no me da. Vale, Noxon, hola Marco, cuando trabajamos en CMYK, ¿qué formato de exportación recomiendas para vallas publicitarias CMYK? Es decir, tú cuando trabajas en CMYK y guardas, por ejemplo, exportas en PDF, lo normal es exportar siempre artes finales en PDF. Yo lo recomiendo porque os va a mantener toda la información en vectorial. Entonces, tú cuando exportas en PDF, esto creo que haré otro directo hablando de vallas, ¿vale? Creo que haré otro directo, aunque esto creo que quiero hacer un vídeo en concreto hablando porque he mejorado un poco este tema de cómo enfrentarme una valla y a la hora de exportar es mucho más fácil. Yo tengo un vídeo en mi canal donde hablo de cómo exportar y cómo trabajar una valla publicitaria y un MUPI, pero eso lo evolucioné un poco y lo trabajo mejor ahora, he sacado más datos al respecto, entonces creo que grabaré un vídeo hablando de cómo diseñar una valla o un MUPI y luego exportarlo. Pero si tú lo exportas en PDF, automáticamente en PDF, puedes seleccionar el ajuste predefinido que es impresión de máxima calidad y ahí te lo guarda en CMYK, ¿vale? Y si guardas, imagínate que envías el diseño de la valla en un JPG o en un TIFF o en un formato gráfico, asegúrate de que no tenga habilitada ninguna opción que sea RGB o sRGB, ¿vale? Por defecto, automáticamente, si estás trabajando en CMYK, te va a guardar ese JPG en CMYK, ¿vale? El PNG es lo que no, seguramente no guarde en CMYK, que te lo guarde con RGB, ¿vale? Pero si lo guardas en JPG, seguro que sí. Gracias, Lucas. Sí, lo de calibrar, así es. Daniel Meraz, no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Qué formato usas para los colores primarios? ¿Qué formato usas? ¿Vale? Depende de qué colores primarios, si es el amarillo, ¿no? Rojo. Yo es que teoría de color ya hace tiempo que no toco ese tema, pero los colores primarios es el amarillo, rojo y el azul, ¿puede ser? Bueno, no lo recuerdo. Pues el modo de color que tenga esos colores como primarios, por ejemplo, si el aquí alguien no sé si me puede echar un cable con ese tema, ¿vale? Pero entiendo que RGB al tener mayor espectro de color puede ser que, pero si estás hablando de colores pigmento, claro, es que depende de qué tipo de colores estés hablando. Si hablas de colores pigmento tinta o si hablas de colores luz, pero los colores primarios no sabría decirte ahí, me has pillado. Vale, Michael Andrew, ¿cómo exportas si estás trabajando con un Pantone? Pues exportas en PDF, nuevamente, porque en PDF guarda todas las tintas planas, ¿vale? Y todos los colores Pantone que tengas, Pantone, que tengas dentro del documento, lo guardas en PDF y dentro del PDF te mete todas las tintas Pantone, ¿vale? Así que habría que exportar en PDF y trabajar en CMYK, ¿vale? Trabajar en CMYK. Porque se supone que se va a imprimir, es decir, no es lógico trabajar en RGB si estás trabajando un documento que luego lo vas a enviar a una imprenta, ¿vale? Así que trabajarlo en CMYK, ahí crear todas las tintas Pantone. Evidentemente habrá Pantones que no se vean con su viveza de color, eso lo tenéis que saber. Por eso yo muchas veces el truco que hago es, cuando tengo que exportar, imaginad, estoy diseñando un banner, ¿vale? O una valla, el ejemplo de la valla publicitaria. Bueno, valla publicitaria no, porque valla publicitaria Pantone no se imprime. A ver, bueno, un flyer corporativo, ¿vale? Estoy diseñando un flyer corporativo en el que hay una tinta Pantone, ¿vale? O un efecto, pero bueno, una tinta Pantone. Entonces yo lo que hago es diseñar ese flyer en CMYK, evidentemente, porque se va a imprimir, ¿vale? Pero si he escogido, si mi cliente, imaginad que tiene una tinta Pantone que tiene más viveza de color que lo que puede reproducir el CMYK, para poder enviarle el arte final y que él lo vea en pantalla y que se vea un poco más con esa viveza del color Pantone, pues lo que hago es, una vez que ya tengo el arte final hecho, ¿vale?, cambio el modo de color a RGB, cambio la tinta Pantone para que recupere la viveza original del Pantone impreso,
y lo que hago es guardar ese documento para enviárselo a mi cliente, ¿vale? Solo para que él lo vea y que vea realmente cómo va a quedar ese pantone, porque hay pantones, eso lo vimos en la clase de ayer, que hay pantones que tienen mucha más viveza. Entonces, claro, cuando intentas sacarlo por mezcla cémica es imposible, sale mucho más apagado. Entonces, para que el cliente se haga una idea de cómo va a quedar ese diseño, pues hago ese truquito. O sea, una vez que ya tengo el diseño final en CMYK, digo, vale, ya lo tengo, perfecto. Cambio el modo de color a RGB, cambio la tinta Pantone para que recupere un poco esa viveza, guardo en el formato en PDF o lo que sea, se lo envío a mi cliente para que él lo vea con el color Pantone más parecido a la realidad. Vale, es el truquito. Vale, entonces ese sería exportar a PDF, te guarda siempre las tintas planas dentro, ¿vale? Exacto, Tony dice un consejo para si vais a cambiar de monitor que tenga mínimo IPS. Es que IPS son los paneles aconsejables para color, ¿vale? Son los mejores paneles. No son paneles demasiado buenos para videojuegos, por eso veréis que las pantallas o los paneles de aquellas pantallas que se utilizan para videojuegos porque necesitáis mucho refresco, mucha velocidad de refresco, suelen ser de otra nomenclatura. No recuerdo exactamente el tipo de panel, pero no suelen ser IPS. IPS está más orientado a todo lo que es diseño, color y demás, ¿vale? Vale, Mercurius TMC. Hola Marco, cuando necesite trabajar para un afiche o en un trabajo editorial en InDesign, necesito primeramente hacer el tratamiento a la imagen y convertirlo a CMYK. Yo lo recomiendo, es decir, todas aquellas imágenes que se vayan a utilizar dentro del catálogo, yo recomiendo que primero se pasen a CMYK, es decir, lo normal es abrirlas en el software que utilicéis para retoque fotográfico, puede ser Photoshop, abrirlas, si tenéis que retocar algo de la imagen, guardarlas en CMYK para luego importarla en CMYK y visualizarla ya cómo va a quedar impresa en CMYK, ¿vale? Automáticamente a la hora de exportar esto yo os lo recomiendo porque así te aseguras de que cómo va a quedar esa imagen en CMYK, ¿vale? Y no llevarte sorpresas. Imagina que hay una imagen que cambia demasiado y puedes avisar al cliente, oye, cuidado con esta imagen, si le puedes decir al fotógrafo o si la habéis hecho vosotros, ajustarla para que pues no haya tanto cambio drástico, ¿vale? Pero a la hora de exportar el PDF, imagínate que tú son 300 imágenes y perderías muchísimo tiempo en tener que pasar todas las imágenes a CMYK para poder luego colocarlas en el documento en InDesign y tenerlas ya en CMYK, ¿vale? A la hora de exportar el PDF, lleva una utilidad, el exportador de PDF lleva una utilidad dentro de exportación, que eso si queréis lo podemos ver cuando hablemos de arte final, que le puedes decir que todos los perfiles que no coincidan con el perfil de salida, en este caso CMYK, que lo convierte a CMYK. ¿Vale? Es decir, todas las imágenes que hayáis subido a ese documento que estén en RGB, activáis esa casilla para que las convierta en CMYK cuando se exportes eso a un documento CMYK. ¿Vale? Entonces, si se os ha olvidado alguna foto de pasarla a CMYK, pues no pasa nada, el PDF lo convierte. Pero si queréis controlar todo el proceso, lo mejor es que vosotros paséis esa foto a CMYK, veáis cómo queda y así os aseguráis de que todas las fotos salen bien y de que luego no se imprime y el cliente dice, es que esta foto mira qué mal ha salido. Ya, pero es que estaba en RGB y al pasarla a CMYK es lo que pasa. Entonces, si eso lo controláis vosotros antes y os aseguráis de que más o menos esa foto va a quedar bien, porque si la pasáis a CMYK y hay mucho cambio drástico, pues siempre estáis a tiempo de ajustarlo un poco, subirle la saturación o darle un poco más de amarillo, no sé, depende de la foto como sea, ¿no? Pero siempre estáis a tiempo de ajustarlo un poco y guardarla en CMYK para sabiendo que va a salir bien, ¿vale? Eso es el proceso que yo recomiendo. El formato TIFF, Noxon, el formato TIFF, formato gráfico, es uno de los más utilizados han sido de los más utilizados en imagen porque no comprimía apenas las imágenes, guardaba muy bien la resolución, además permitía guardar capas, pero hoy en día pues casi no se utiliza, yo creo, ¿vale? O sea, yo, de hecho, cuando estoy trabajando una imagen en Photoshop, suelo guardar en el formato nativo PSD y luego suelo abrir los PSDs y suelo colocar los PSDs en Illustrator o en InDesign, es decir, no exporto en otro formato. Si estáis trabajando dentro del paquete de Adobe,
va a reconocer perfectamente los formatos PSD y no vais a tener ningún problema en colocar un PSD dentro de un Illustrator o dentro de un InDesign, ¿vale? Así que yo el TIFF, por ejemplo, ya no lo uso. Wanda Felicia, eso lo he explicado hace un ratito. ¿Cómo exportas si estás trabajando con un Pantone? Exporta en PDF, ¿vale? Porque PDF guarda las tintas. Dale, guardar como PDF si estás en Illustrator o si estás en InDesign. Guardar como PDF o exportar PDF, ¿vale? En InDesign creo que es exportar PDF y en Illustrator es guardar como PDF, ¿vale? Entonces ahí seleccionas PDF. Perfil, o sea, preajuste el que viene impresión de máxima calidad y hasta ahí os ajusta y os guarda las tintas planas. Aunque hay ajustes para impresión que son los PDFX, pero es que eso me gustaría explicarlo en otro directo, ¿vale? El tema del PDFX. ¿Podrías hacer un directo sobre los formatos? Sí, hablaré de formatos en otro directo, pero el formato de exportación hoy en día estándar para cualquier proyecto es PDF, ¿vale? Es el estándar en arte final, con preimpresión, como preprensa, creo que le llamáis, ¿no? El estándar es PDF. Vale, Karen Piñeros pregunta, ¿es mayor JPG o PNG a la hora de exportar para que el color quede igual al diseño? A ver, el color debería quedar igual al diseño, ¿vale? No, no tiene por qué cambiar. PNG, el problema es que está más orientado a web. Por lo tanto, seguramente, pues, si estás trabajando en CMYK y guardes en PNG, te lo va a convertir a RGB y vas a tener un problema. Así que si quieres guardarlo en un formato gráfico, como puede ser un JPG, pues, o sea, JPG o PNG, pues yo te recomiendo que guardes en JPG, porque JPG sí que te va a guardar el formato CMYK. Y creo que PNG también se puede guardar el formato CMYK, pero tienes que estar al tanto y tienes que deshabilitar la opción de RGB y no en todos los softwares creo que aparece esta opción, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Pero eso hice un vídeo donde hablaba de impresión de camisetas, de DTG y demás, entonces ahí expliqué cómo hacer un diseño en Photoshop en CMYK y guardarlo en PNG con transparencia y entonces a la hora de guardar el PNG con transparencia, desde Photoshop, deshabilitar la opción de RGB, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con los PNGs porque automáticamente te va a meter siempre el RGB por ahí en medio. Mercurius TMC, para gigantografía publicitaria CMYK o RGB. Yo recomiendo CMYK, ¿vale? Pero como digo, las máquinas de impresión están cambiando cada vez. Pueden imprimir más colores y seguramente que habrá alguna máquina de impresión que ya os pida el arte final en RGB. Pero eso lo tenéis que hablar antes con el impresor. Yo, hasta lo que yo sé, siempre he trabajado en CMYK, ¿vale? Pero es mejor antes de enviar a imprimir que le preguntes al impresor. Vale, voy a hacer scroll porque me he quedado por arriba. Vale, CMYK desde Photoshop, Abel H, CMYK no permite guardar en PNG. CMYK desde Photoshop, creo que sí que puedes guardar en PNG y que se... Ah, no, 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 perdón, perdón, me estoy liando, perdón. No, no se permite guardar en CMYK. Vale. Me estoy liando porque como no estoy demasiado habituado al tema del tema de ese tipo de guardar en PNG para impresión, porque yo no suelo guardar nunca en PNG. Pero sí que lo hice una vez para el tema de la impresión de camisetas, pero creo que me dijeron que se guardaran RGB, pero deshabilitara la opción de sRGB. Creo que es eso lo que me dijeron. De todas maneras, tendría que revisar el vídeo que grabé y acordarme porque no me acuerdo de todo. O sea, hay momentos en los que no me acuerdo de todo. Vale, Marco, ¿cómo evitar perder la calidad de los diseños? La calidad de los diseños. ¿Influye en el uso de los colores? No influye en el uso de los colores, ¿vale? Simplemente es una cuestión de resolución. Si queréis otro día hablamos de resoluciones, ¿vale? Solo influye la resolución del proyecto. Yo para vallas publicitarias exporto en PDF, ¿vale? Siempre. Todavía no he pensado en las batallas, Daniel, pero pensaré pronto. A ver, exacto, Álvaro Espina. PNG es un formato para web, está pensado para web, así que no es muy común utilizarlo para impresión, ¿vale? Yo siempre recomiendo para impresión utilizar un PDF,
o un JPG, pero PNG o TIFF, si queréis enviarlo en TIFF, pero PNG no. Vale, pues no sé si me queda alguna pregunta más por aquí. Sí, Ale, tengo que preparar el vídeo de arte finalización, pero es uno de los vídeos que más trabajo me va a llevar porque hay que preparar muchas cosas y seguramente, o sea, es un directo que va a estar cargado de información y quiero prepararlo bien. Entonces, son directos que me va a costar prepararlos. Vale, Daniel Cortés, tengo dos vídeos donde hablo de libros y en los 10 libros que todo diseñador debería tener hay uno que habla de los colores, ¿vale? ¿Qué futuro le ves al programador web versus diseño web, Ricardo? Pues yo le veo mucho futuro como a todo. Claro. ¿Por qué no va a tener futuro si es que el online es el futuro, ¿no? Bueno, el presente ya está todo online, o sea que ¿por qué no va a tener futuro? Stalin Marte, creo que es una pregunta técnica lo que me haces. Tengo problemas con los suplidores, con sublimación. No llega como los mando en CMYK. ¿Qué me recomiendas? Suplidores. No sé qué es un suplidor. No, no sé muy, no entiendo muy bien tu pregunta, ¿vale? Lo siento, lo siento. Vale, pues yo creo que con respecto al tema de modos de color, ¿vale? Está resuelto todo lo que se vaya a imprimir, acordaos, CMYK, a no ser que el impresor os diga lo contrario, CMYK. Y todo lo que vaya a ser pantallas, RGB, ¿vale? Y siempre que vayáis a exportar para web, pues aseguraos de que esa casilla que por defecto siempre está habilitada, esté checada, ¿vale? Que es la de sRGB, para reducir el espectro a sRGB. Aunque por defecto, como veis, yo tengo ya configurado Illustrator para que todo lo que trabaje lo visualice siempre en sRGB. Por lo tanto, ya estoy viendo los colores sRGB que van a salir. ¿Vale? Pues nada, creo que por hoy suficiente. Seguramente el próximo directo ya será en 2 días, es decir, hoy es martes, el jueves, ¿vale? Porque, por eso, necesito un poco más de tiempo, no quiero agobiarme, quiero preparar las cosas bien. Hay muchas cosas que contaros a todos vosotros, hay muchas preguntas que resolver, mucho contenido por compartir, pero no quiero agobiarme y me estoy agobiando mucho porque la situación no es demasiado buena y necesito tiempo, ¿vale? Así que quiero tomármelo un poco con calma. Bueno, pues dice Tony, prohibido mandar al cliente la previa en PDF, si no sea que luego le mande a imprimir esa previa y tenga alguna cosa mal. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado en este nuevo directo. Ya sabéis que estamos aquí, intentaremos, no, seguro que nos veremos el jueves, ¿vale? Seguro, a no ser que pase algo, pero no va a pasar nada, evidentemente, así que nos veremos el jueves. Mañana, pues nada, hacer otra cosa, aprovechar ese tiempo para leer o ver otros directos de otros youtubers, que seguro que hay muchos directos por ahí para ver, o aprender algo. Aquí lo interesante es siempre que podamos aprender algo, hablar un poco de diseño, que es de lo que se trata, que hablemos un poco de diseño, que es lo que nos gusta, aunque sean de cosas que ya conocemos y que sabemos cómo funciona. Pero bueno, siempre pueden haber dudillas por ahí que resolver, así que la finalidad es esta, que podamos resolver todas las dudas que tengáis. Pues nada, nos vemos en próximos directos, ¿vale? Sed muy felices. El jueves recordad de 6 a 7. Hasta luego. Chao.